Buenas noches, amables televidentes. Como de costumbre, quien les habla, Giovanni Morillo. Esta noche, Pueblo Dominicano, una entrega especial, una entrevista a Eduardo San Lobatón, director financiero del PRM. Vamos a conocer a Yayo desde sus inicios en la Juventud Revolucionaria Dominicana, como también su paso por el partido fundado por ese instinto líder, el gran Atuey de Can, como también, Pueblo Dominicano, su última etapa llevando un mensaje de entrega política cercano a Luis Rodolfo Abinader Corona. Vamos a hablar con Yayo de muchos temas que son importantes, Pueblo Dominicano, más aún que si logra ser presidente de la República Luis Rodolfo Abinader Corona, existen muchos retos. Está el caso económico, está el caso del turismo en República Dominicana. ¿Qué le espera al país y al turismo en un gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona? Vamos a la pausa, amables televidentes, y retornamos con esta interesante entrevista con Eduardo San Lobatón. El turismo dominicano representa un tercio de nuestra economía. El 11% de nuestros empleos tiene que ver con el turismo dominicano. Para reactivarlo en medio de la realidad post-COVID-19, tenemos que actuar rápido. Tenemos que establecer protocolos médicos y sanitarios que le puedan decir al mundo que venir a nuestros hoteles, que estar en nuestros restaurantes es seguro. Ya en algunos países de Asia se han establecido estas certificaciones que pueden ser supervisadas por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que habilitar a nuestros aeropuertos, a nuestros puertos, a todos los puntos de entrada, con tomas de temperatura, con pruebas rápidas, para que el que llegue pueda sentirse seguro. Y si alguien aparece con el virus, que pueda haber mecanismos de cuarentena, lugares aislados donde se puedan preservar. Tenemos que decirle al mundo que venir a la República Dominicana es seguro para que nuestro mercado turístico siga avanzando y siga creciendo. Esa es una de las propuestas fundamentales del próximo gobierno que encabezará Luis Abinader. Muchas gracias. Seguimos en Tribuna Juvenil. Pueblo Dominicano, un tema que no puede quedarse esta semana es un tema político. Un sinnúmero de ocasiones hemos plasmado ante los medios de comunicación que los actores políticos deben de ejercer una nueva forma de ejercicio, no solo en el activismo, sino también a la hora de ejercer un trabajo en lo que es la administración pública. Pero con mucho lamento hemos observado comportamiento de algunos actores que no son adecuados. Y fíjense, Pueblo Dominicano, que nosotros pensábamos que esas prácticas viejas, esas prácticas cavernícolas, hoy no estarían en el escenario político. ¿Qué estamos observando estas últimas semanas? Que existe crítica que no son constructivas, crítica que son destructivas de los aspirantes, y no de ellos, porque tenemos que ser realistas. Gonzalo Castillo, Luis Rodolfo Abinader, Leonel Fernández se han respetado, pero muchos de los políticos que están cercanos a ellos, lo que están es hablando mal del otro. Y aquí, señores, tenemos que llevar una cultura de desprendimiento en estos momentos del COVID. Yo me sentí muy contento cuando observé esta semana el equipo económico de Luis Rodolfo Abinader Corona, hablando de lo que él puede hacer en su gobierno en el aspecto económico. Y yo creo que eso es importante. A nosotros nos gustaría escuchar a Gonzalo Castillo, un empresario exitoso, que hable de esos temas. Pero también el caso de Leonel Fernández, que hablar de Leonel es hablar de experiencia de Estado. ¿Qué me dicen gente en las calles? Giovanni, pero si es por experiencia, el hombre es Leonel Fernández, que tiene mucha experiencia manejando la situación pública de nuestro país.
Entonces, amables televidentes, tenemos que pensar en una nueva forma de ejercicio político. Por eso esta noche nos sentimos orgullosos que esté con nosotros Eduardo San Lobatón, porque Eduardo es una esperanza en el PRM, y no solo en el PRM, sino en toda la sociedad dominicana, porque es un joven que ha estado comprometido con los mejores intereses, no solo él, sino su familia. Y cuando un actor político tiene una base familiar fuerte, señores, podemos apostar que en la República Dominicana pueden existir cambios, pero cambios, pueblo dominicano, que favorezcan el bien común. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a entrar con esta interesante entrevista con Eduardo San Lobatón. Lo que es ver el Estado como una prebenda y es el servicio, es un Estado al servicio de las necesidades de la gente, con una visión muy clara en el sector turístico, que tenemos que encenderlo de nuevo, que tenemos que promoverlo de nuevo a través de certificaciones para que la gente vea a la República Dominicana como un lugar seguro donde venir, a través del problema eléctrico, que tenemos que abrazar el problema eléctrico con una visión medioambiental, como por ejemplo lo que ha pasado en estos últimos días en el vertedero. ¿Cómo es posible que esa basura que se vierte en el vertedero del Santo Domingo, pero que se vende en los vertederos de Higüey, en los vertederos de Puerto Plata, en los de Santiago, no esté siendo utilizada para producir combustible, para producir biomasa, y que esa biomasa reduzca el déficit eléctrico? Esas son las ideas con las que viene Luis Abinader, que son las ideas de la modernidad. Seguimos en Tribuna Juvenil. Como expresamos en el pasado segmento, se encuentra esta noche con nosotros Eduardo San Lobatón. Antes de pasar a esta interesante entrevista, quiero pedirle a nuestro director un video con una biografía de este joven comprometido con los mejores intereses, Eduardo San Lobatón. Adelante, director. Eduardo Sanz Lobatón, nacido el 5 de febrero de 1977 en Santo Domingo, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, así como Magíster en Derecho Internacional Privado en el Centro de Estudios Estratégicos y Diplomáticos de París, Francia, formándose en el Programa de Liderazgo Político del National Democratic Institute for International Affairs. Desde joven se integra al PRD, donde logra destacarse por su labor dentro de la Juventud Revolucionaria Dominicana. Se integra junto a un grupo de jóvenes al naciente Partido Revolucionario Socialdemócrata del PRD, asumiendo el cargo de secretario de Comunicaciones. Su experiencia en el tema lo hace una voz importante durante los debates relacionados al DR-CAFTA y logra posicionarse como una figura refrescante en el panorama político dominicano. En 2008, siendo un notable miembro del PRD, asume la posición de subsecretario de Comunicaciones, así como miembro de la Comisión Política. Eduardo es miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM y actual socio gerente de la firma de abogados Staff Legal. Actualmente es secretario financiero del PRM. Seguimos en Tribuna Juvenil. Después de observar, querido Yayo, tu biografía personal, de tu trayectoria política y sobre todo profesional, Yayo, como también valores de tu familia, ejemplo fehaciente, los valores de tu madre, de tu padre, de tu abuela, doña Zaida, ¿qué tú le puedes decir al pueblo dominicano de esos principios que tú tienes de tu familia? Bueno, Giovanni, muy agradecido de nuevo de poder compartir contigo y con tu público, y agradecido también de esa reseña familiar que haces, que definitivamente yo siempre he creído que
una de las cosas más fundamentales que tenemos los seres humanos es de dónde venimos, cómo nos criaron, qué somos desde ese embrión familiar. Y yo tengo que admitirte que desde que tengo uso de razón, he participado en una familia donde los temas sociales, los temas políticos, era el pan nuestro de todos los días en la mesa. Yo crecí jovencito yendo a hablar de Balaguer, de Peña Gómez, de Juan Bosch, de los grandes liderazgos de la República Dominicana. Y en eso me formé, así comenzaron mis hábitos de lectura, mis estudios. Y la verdad es que eso inculcó en mí desde adolescente un deseo de que esta sociedad tuviera una manera diferente de hacer política, tuviera una manera diferente de representarse. Y ya luego, más tarde, tuve la oportunidad de estudiar en Europa y de formarme en Francia y en Estados Unidos. Y eso me dio una visión más global, más holística, de cómo funcionan las sociedades que ponen más que a sus hombres y mujeres primero, ponen primero a sus instituciones, ponen primero a sus reglas, a sus leyes. Y esas cosas son parte esencial del criterio que yo tengo de la institucionalidad que necesita el país. Y también recuerdo mucho de mi abuela, tú que la mencionas, que era una señora muy aguerrida, era una señora que no se andaba con muchos miramientos cuando había que llamar al pan pan y el vino vino. Y yo he tratado toda mi vida de emular esa forma de ser y a veces he pagado un precio por ello, ¿no? De ser quizá un poquito más freco de la cuenta, vamos a llamarle. Pero al final creo que todo lo que es juventud, todo lo que es innovación, requiere un elemento de atrevimiento, de frescura, de imposición, porque a nadie le regalan nada. Yo siempre he dicho que no importa, la edad no es una profesión, tampoco lo es un apellido, tampoco lo es. En la vida lo único que te saca a camino es el trabajo y es la decisión de no rendirte. Y eso yo lo aprendí en mi casa muy temprano. Ya yo quiero entrar a materia política. ¿Qué tú puedes decir, Yayo, del manejo que ha tenido el gobierno con relación al COVID-19, pero también lo que ha hecho Luis Rodolfo Abinader Corona con la ruta solidaria, que hemos observado un PRM muy activo en estos momentos? Y mira, Giovanni, efectivamente, como dices, el PRM, Luis Abinader, hemos estado muy, pero muy esforzados en todo lo que es la ruta solidaria. La ruta solidaria es el deseo que hemos tenido de tratar de acudir a todos los rincones del país. Hemos andado el este del país, el sur del país, el norte del país y evidentemente aquí en la capital, yendo donde los más necesitados, con algunos insumos propios de la realidad de esta pandemia y de esta situación del COVID-19, donde necesitamos todos insumos para protegernos de la enfermedad. Y eso ha sido un esfuerzo muy, pero muy destacado. Y sorprendería a la gente, mira, cuando hemos ido a los pueblos, cuando hemos hablado con los empresarios, hemos hecho una serie de cosas. Y la gente se desborda por ser solidaria, se desborda por participar. Sobre el esfuerzo del gobierno, también hay que decir que desde el primer momento nosotros hemos tratado de no politizar el tema. Independientemente de algunos chapulines colorados que quieren salir resolviéndolo todo y que quieren presentarse como que ahora digo yo que el político que no se ha tirado una foto fumigando está raro, pero independientemente de eso, nosotros hemos tratado de que esto no sea el COVID no es morado, el COVID no es blanco y azul, el COVID no tiene colores partidarios, el COVID es una tragedia mundial. Y nosotros hemos tratado de colaborar con el Ministerio de Salud Pública. Fíjate que hicimos el hospital provisional en La Vega. También hemos provisionado uno en Montecristi. También hemos estado entregando 40,000 pruebas rápidas en el país entero para que la gente, para ayudar a mapear la penetración del virus, dónde ha estado y cómo poderlo perseguir.
Y nosotros hemos hecho eso a través de las autoridades de salud pública y hemos tenido diferencias con ellos. Pero hemos tratado, porque miren, señores, esta no es una crisis del gobierno, esta no es una crisis de un partido, esto es una crisis del mundo. Y por eso Luis ha convocado a la gran cumbre de la unidad, la gran cumbre de la unidad, para poder conseguir que todos anuemos esfuerzos. Lo que han hecho los empresarios desde el CONEP, lo que han hecho familias importantes empresarialmente hablando, que han hecho sus aportes. La ruta solidaria es una de las cosas que toda la sociedad dominicana ha hecho. Y el ánimo de Luis y de todos nosotros ha sido tratar de vender una realidad. Y es, esa realidad es decirle a este país que lo vamos a superar, que lo vamos a lograr, que vamos a recuperar nuestra economía, que vamos a lograr reactivar el país, que vamos a hacer unas elecciones el 5 de julio, que vamos a votar en el exterior, que la gente va a poder participar y que no pierda la esperanza, porque mire, este encierro, esta cuarentena, estos brazos caídos de la economía, genera un desgane emocional, genera una tristeza, porque la gente se preocupa por su futuro, se preocupa por su cotidianidad. Y entonces, la ruta solidaria ha sido eso también. No es solo llevar la mano amiga, que la hemos llevado, de mascarillas, de productos alimenticios, de productos medicinales, de pastillas que combaten esta tenebrosa enfermedad y de muchísimas otras cosas que hemos hecho en la ruta solidaria, sino también es llevar el ánimo a la gente de que estamos en pie, estamos parados, vamos a seguir para adelante. Este país no se va a dejar derrotar de esta enfermedad y yo me siento muy optimista de la sociedad dominicana, de la creatividad del dominicano, de cómo hemos ido ya cogiendo el ritmo de esta pandemia, y me siento que vamos a salir a camino, y estoy muy convencido de que lo que más necesita el país es demostrarle al mundo de que hemos cambiado de gobierno, hemos cambiado de autoridades, porque el 5 de julio nosotros tenemos que decir presente con la democracia dominicana, con el deseo de participar y diciéndole a la sociedad dominicana que queremos un cambio. Queremos un cambio de modelo, queremos un cambio de la manera de hacer política, de la manera de participar. Y por eso yo creo que este 5 de julio el Partido Revolucionario Moderno, con la candidatura de Luis Abinader a la cabeza, se va a imponer y va a ganar las elecciones por encima de un 53 o 54%. Eduardo, en un gobierno de Luis Rodolfo Abinader, el pueblo dominicano que te está observando, ¿puede apostar que un gobierno de Luis estarán en puestos protagónicos jóvenes que representen una nueva generación política? ¿El gobierno de Luis Rodolfo Abinader será un gobierno de jóvenes, pero no solo de jóvenes, sino, como decía ese gran líder, José Francisco Peña Gómez, lo mejor de lo nuevo con lo mejor de lo viejo? ¿Qué puede esperar el pueblo dominicano con los futuros funcionarios de Luis Abinader? Mira, Giovanni, Luis Abinader va a ser el primer presidente de la República nacido después de la muerte de Trujillo, lo cual representa en toda la sociedad dominicana un relevo generacional, un relevo de la forma de pensar y de la forma de actuar. Es la primera vez que un dominicano nacido después de 1960 va a ser presidente. Eso en sí mismo ya es una renovación generacional de toda la sociedad dominicana, porque la cosa parte de la cabeza. El equipo de hombres y mujeres que hemos estado con Luis desde que él inició esta jornada por la candidatura presidencial, que con el paso del tiempo se han ido agregando sectores de la vida nacional, que todavía hoy se vienen agregando sectores de otras parcelas políticas, de los sectores empresariales, es una amalgama muy rica de profesionales, de gente preparada. Yo estoy convencido de que el gobierno de Luis va a ser un gobierno joven. Ahora, cuando yo te digo un gobierno joven, no quiere decir que sea un gobierno sin experiencia, no quiere decir que sea un gobierno de gente solamente joven, porque la juventud no es una patente de corso, no es un cheque en blanco. La juventud no es una profesión. Yo lo digo hasta el cansancio. Yo conozco adolescentes de 80 años y conozco ancianos de 25 años. Porque la edad no es la firmeza de tu piel, no es tu fecha de nacimiento. La edad es las ideas que tú tienes en tu mente, la fortaleza que tú tienes en el corazón, la capacidad de creatividad que tienes.
Pues dicho eso, yo entiendo que Luis está rodeado del grupo de líderes emergentes más importante que tiene el país. Tú, yo te pudiera mencionar 15, 20 contemporáneos tuyos y míos, que son diputados, que son senadores, que son alcaldes, que si Kelvin Cruz en La Vega, que si Farideh aquí en la capital, que si José Ignacio en Puerto Plata, que si David, que si muchísimas personas que yo te pudiera mencionar. Y también tenemos esa historia democrática que heredamos, representada en gente intachable, en gente que tienen una historia de vida como Milagros Ortiz Bosch, que si Doña Ibelice, que si otros personas de esa generación que nos acompañan, la misma Carolina Mejía, que acaba de ser electa alcalde del Distrito Nacional, te dice a ti que le hemos dado participación a las mujeres. La mujer más joven del Congreso Nacional es una mujer del PRM. El alcalde más joven de la República Dominicana es un alcalde del PRM. Entonces, yo me siento muy optimista con la combinación que hará Luis, con la combinación de la experiencia. Y ahora tenemos el tecnicismo. En esta semana que pasó, veíamos como el equipo económico de Luis Abinader, que está integrado por Pedro Silverio, por Joel Santos, por Francisco Torres, por Alejandro Fernández, por Miki Seara, economistas todos que han trabajado en el Banco Mundial, con PhD fuera del país, que tienen una gran experiencia en el proceso monetario, inflacionario, con los temas de déficit fiscal, que te habla de un gobierno verdaderamente compuesto por tecnócratas, por personas que tienen un conocimiento técnico del Estado, y también con la fortaleza política que le da Luis, que le da a un partido político que creció de la nada y que en 4 o 5 años se convierte inmediatamente en la organización política más poderosa del país. El 15 de marzo pasado nosotros pasamos a ser el primer partido político en la sociedad. Entonces, cuando eso sucede, ya eso de por sí nos aclara y nos lleva a la decisión de que será un gobierno donde todos los sectores del país van a estar incluidos y que va a tener el sello de un relevo generacional para la sociedad dominicana. Vamos a la pausa, amables televidentes, y retornamos con esta interesante entrevista con Eduardo San Lobatón. El turismo dominicano representa un tercio de nuestra economía. El 11% de nuestros empleos tiene que ver con el turismo dominicano. Para reactivarlo en medio de la realidad post-COVID-19, tenemos que actuar rápido. Tenemos que establecer protocolos médicos y sanitarios que le puedan decir al mundo que venir a nuestros hoteles, que estar en nuestros restaurantes es seguro. Ya en algunos países de Asia se han establecido estas certificaciones que pueden ser supervisadas por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que habilitar a nuestros aeropuertos, a nuestros puertos, a todos los puntos de entrada, con tomas de temperatura, con pruebas rápidas, para que el que llegue pueda sentirse seguro. Y si alguien aparece con el virus, que pueda haber mecanismos de cuarentena, lugares aislados donde se puedan preservar. Tenemos que decirle al mundo que venir a la República Dominicana es seguro para que nuestro mercado turístico siga avanzando y siga creciendo. Esa es una de las propuestas fundamentales del próximo gobierno que encabezará Luis Abinader. Muchas gracias. Seguimos en Tribuna Juvenil. Otro tema, querido hermano, que entiendo que es muy importante. Estamos hablando que las remesas con la situación del COVID en estos momentos tienen un efecto de decadencia, pero un efecto letal que le da un duro golpe a la economía del país. Pero está también de un lado, querido Yayo, lo que es el turismo en República Dominicana. Observamos esta semana a Luis Rodolfo Abinader, el candidato presidencial del PRM, hablando de algunas medidas económicas. ¿Qué puede esperar el turismo en un gobierno de Luis? ¿Cuáles serán las medidas de rescate de un sector tan importante
en la economía de nuestro país? Giovanni, como bien dices, la economía dominicana ha sufrido una gran parálisis, y la economía del mundo también. Las actividades normales de nuestra economía se han visto reducidas en un 80 o 90%. Y eso tiene consecuencias fundamentales en los ingresos fiscales, tiene consecuencias fundamentales en los planes del nuevo gobierno que se inaugurará el 16 de agosto, Dios mediante, con Luis Abinader a la cabeza. La industria turística es una industria especialmente herida por el COVID-19, porque el COVID-19, lo primero que ha hecho el mundo entero es quédate en casa. Eso ha sido lo que... Entonces, quédate en casa implica no coger un avión, no viajar, no ir a hoteles. No. Entonces, toda nuestra industria hotelera está completamente paralizada. Y eso pone en riesgo alrededor de 400.000 empleos directos que tiene la industria, sin contar con los beneficios indirectos que tiene la industria turística, porque nuestra agricultura le suple a la industria turística. Nuestra industria bancaria, de servicios, le suple a la industria turística. Entonces, el gobierno de Luis Abinader, a través de todo un equipo técnico donde está, donde estamos nosotros, donde está también pasado presidente de Azonahores, que es la asociación turística más importante, pasado presidente de ADETI, que es otra organización turística muy importante, hemos elaborado un plan para que en los primeros 100 días del gobierno revitalizar la industria. Como ya han hecho en algunos países que han superado completamente el COVID-19 en Asia, que es con la elaboración de certificaciones con el aval de la Organización Mundial de la Salud, para que podamos comenzar a anunciar a través de campañas publicitarias que es seguro venir a la República Dominicana. Medidas tan simples como tener medidores de temperatura en los aeropuertos, tener pruebas rápidas en los aeropuertos, hacer protocolos de sanidad con las aerolíneas y comenzar a decir que lo estamos haciendo y comenzar a decir que lo estamos promoviendo. Y eso va poco a poco a levantar el flujo de turistas, porque los seres humanos no vamos a dejar de ser seres humanos. Y en este tiempo de parálisis, que ya llevamos alrededor de 3 meses y para lo cual es posible percibir que la industria hotelera va a necesitar 3 o 4 meses más para comenzar a arrancar, habrá que buscar los incentivos fiscales, y el gobierno tendrá que ir en ayuda de esa industria hotelera, proporcionándole líneas de créditos mucho más ventajosas, proporcionándole ventajas a la suspensión de sus empleados para que los plazos legales puedan recibir un poquito más de holgura. Y yo creo que con un enfoque bien claro de levantar nuestro turismo, sin ningún problema en los próximos meses, nuestra industria, que es robusta, que tiene una gran oferta, que tiene un sector privado muy vibrante, estará de nuevo encabezando lo que es el Caribe y lo que es América Latina. Ese es el objetivo de nosotros, que hemos hablado inclusive de un turismo de parques temáticos, de un turismo más ecológico, de un turismo donde vamos a desarrollar, Dios mediante, otros polos turísticos porque nuestra isla, una de sus grandes bendiciones son sus apetecibles condiciones geográficas, sus grandes condiciones climáticas, y lo que hay que meterle corazón y esfuerzo a ese programa turístico. Y yo estoy convencido de que nos vamos a consolidar como la potencia turística del Caribe, y el gobierno de Luis Abinader tendrá esa ventaja porque tendremos en Luis un presidente que entiende la industria turística como yo creo que nunca ha sucedido en la historia de la República Dominicana, porque Luis trabajó en ese sector, Luis se desarrolló en ese sector y lo tiene muy, muy a flor de piel. O sea que yo tengo grandes expectativas para el sector turístico en el gobierno de Luis Abinader. Yayo, antes de despedirnos, queremos que le envíes un mensaje al pueblo dominicano de las elecciones que están a una vuelta de la esquina el 5 de julio. Tiene ya muchas experiencias, Yayo, porque en un sinnúmero de ocasiones, no solo de Luis Abinader, estuviste al lado de Atuey de Can y de otros líderes políticos de la República Dominicana. Con tu experiencia, Yayo, ¿qué pasará en este trayecto final de las elecciones con relación a Luis Abinader este 5 de julio? Mira, Giovanni, lo primero que yo creo que va a suceder el 5 de julio es que Luis Abinader va a ganar las elecciones. Y la va a ganar de manera abrumadora. Porque creo que ya el país va en un proceso de polarización.
los que queremos el cambio, los que queremos otro modelo de gobernar y la gente que está atrincherada alrededor del gobierno. Y la mayoría es muy, muy abrumadora en lo que nosotros sentimos en nuestras encuestas, en nuestros mapas mentales, en nuestros estudios sociológicos. Dicho eso, de aquí al 5 de julio, evidentemente, se van a agrietar las heridas. Siempre hay esfuercitos de campañas que no son de las más limpias. Y eso es propio de la fauna política dominicana y latinoamericana. Y lo más importante es el mensaje que yo le quiero mandar a los televidentes y a todos los dominicanos de buena voluntad. No nos sobresaltemos, no nos dejemos dramatizar en exceso todos estos temas. Aquí hay que ejercer el voto consciente, hay que elegir, hay que decidir cuál de las opciones es la mejor. Yo estoy convencido de que a nivel de integridad no hay competencia con Luis Abinader, a nivel de preparación para ejercer la dirección del Estado tampoco, a nivel de trabajo en equipo, a nivel de trayectoria, a nivel... Entonces, yo creo que la elección está más clara de la que ha estado en las últimas 10 o 15 elecciones, definitivamente. Además, el 5 de julio nosotros tenemos que mandarle un mensaje a la gran cuota de inversión extranjera que tenemos en el país, a los turistas que nos quieren venir a visitar, y es el hecho de que este país va a manejar con tranquilidad, sin sobresalto, su proceso electoral. La experiencia de otros procesos me dicen a mí que está muy marcada la tendencia a favor del cambio, que estamos muy preparados como sociedad dominicana, cuando te digo por mis diálogos con empresarios, con los que estoy totalmente en contacto, por ser el secretario de finanzas de este esfuerzo. Entonces, yo siento la madurez de esta sociedad. Claro, habrá un reportaje periodístico, habrán esfuerzos a través de las redes sociales, que ahora el gobierno ha hecho famoso a los bots, que son los que están en las redes sociales todo el tiempo generando. Habrá cosas que son hasta cómicas, y tirarán más televisiones por los apartamentos y dirán más cosas, se inventarán unas encuestas, se inventarán que descubrieron el agua tibia, bueno, harán muchísimas cosas. Pero la decisión, yo creo que la decisión de esta sociedad está tomada, nos toca a nosotros vigilarla, nos toca a nosotros darle seguimiento, les toca a ustedes los comunicadores responsables en llevar la verdad a todos los sitios. Agradecido de la oportunidad de compartir con ustedes y simplemente recordándoles que el cambio lo hacemos cada uno de nosotros en nuestras vidas, en nuestro comportar, en nuestra forma de actuar. Y este país lo merece, porque el estado de nuestras finanzas públicas, el estado de nuestra seguridad ciudadana, el estado de nuestro sector energético, el estado de nuestro sistema educativo, todos gritan cambio. Gritan cambio porque no andan bien. Pero los mejores días de la República Dominicana se inauguran pronto. Y ustedes verán cuando hablemos en un año o en dos años, qué tremendo gobierno vamos a tener al frente del Estado, de gente decidida a que este país avance por senderos más luminosos y por senderos más claros de los que ha estado andando. Muchísimas gracias. Gracias al pueblo dominicano por permitirnos llevar un mensaje veraz, objetivo, en estos tiempos difíciles del COVID-19. Agradecer nuevamente a Eduardo San Lobatón por llevarle luz al pueblo dominicano en estos momentos, pero sobre todo conocer a ese joven político que tiene grandes retos en el escenario público y político de nuestro país. Gracias, Eduardo, y gracias, pueblo dominicano, por su sintonía.